Queridos amigos de Aprende a Vivir Mejor, les traigo un video que espero que les guste. Y es, ¿cómo se vive el otoño en México? Apenas hace algunas semanas, ha llegado como cada año, esta maravillosa estación, ocupando casi 90 días. El otoño nos deja paisajes preciosos, primados de colores hermosos, como los marrones, amarillos, ocres, rojos. Las hojas de los árboles en el suelo y esta temperatura que es ideal para tomarse una buena tisana, un buen café. Se produce la caída de hojas en las plantas y en los árboles. Pero ustedes, ¿alguna vez se han preguntado por qué ocurre esto precisamente en otoño? Pues las hojas de los árboles se caen, ya que tanto en el otoño como en el invierno la cantidad de luz no es suficiente para que ocurra la fotosíntesis. Por lo tanto, se reduce la cantidad de clorofila de las hojas y de ahí es que se produce la caída de estas. También se dice que en otoño es donde las personas engordamos más. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto sea cierto? Que esto pasa debido a la falta de vitamina D, ya que ayuda al almacenamiento de las grasas en el cuerpo del ser humano. Los alimentos y los platillos que solo se encuentran en esta estación del año, como es el otoño, vamos a encontrar el dulce de tejocote, que el tejocote es un fruto de origen mexicano. El tejocote en conserva, en un rico ponche, es exquisito. ¿Y qué creen? Vamos a hablar también de la calabaza, que la calabaza ya es un estandarte de esta temporada, de esta estación del año, que es el otoño. El dulce de calabaza lo vamos a comer como calabaza cristalizada, calabaza en tacha. La calabaza la podemos comer en diferentes presentaciones y de acuerdo a las tradiciones de cada estado, de cada ciudad, de cada pueblo, que se come en diferentes formas. También vamos a hablar del cempasúchil. Además de sus usos rituales y medicinales, la flor de cempasúchil también es comestible. Por ejemplo, el curado del pulque. De la flor de cempasúchil también hay ricos helados o bien como elemento decorativo. Para algunos platillos, las flores se comen crudas o hervidas. También las comemos en ensaladas. La fruta de otoño en México es la mandarina, cuya cosecha inicia en septiembre y termina en marzo. Además de su agradable sabor, las mandarinas son consumidas por sus altos índices de vitamina A, B y C y sus propiedades antioxidantes como caroteno, hierro, calcio, el zinc y potasio. Nos estamos acercando al final de este año. Arrancamos con la estación de otoño, siendo un preámbulo para el invierno y todas las festividades que se acercan. En Puebla, así como en otros estados, tienen sus diferentes temporadas gastronómicas, pero la mayoría coinciden en la majestuosa celebración del Día de Muertos, en las ofrendas, en las tradicionales ofrendas. En México, los platillos van de acuerdo al gusto popular y van de acuerdo a las bajas temperaturas que ya se están sintiendo. No podían faltar los tamales. Son los privilegiados que van en la dieta del mexicano. Y los acompañamos con ricos atoles de frutas, de nueces, frutos secos, de frutas naturales. Y un arroz con leche, rico café de olla, ricas tisanas. También viene y se acerca en la temporada de otoño, le da la bienvenida a la guayaba, alta en vitamina C, A y B, así como antioxidantes, hierro y calcio. Con la guayaba podemos hacer también ricos atoles, ricos tés, que nos caen fabulosos para estos fríos que empiezan. Existen muchas formas de saber que el otoño ya está aquí.
la temperatura desciende y el antojo por una rica hojaldra o pan de muerto, que ya es una tradición en México. Y sobre todo, si ustedes prueban con un chocolate caliente una rica hojaldra de la panadería Tocorrotti. Que eso sí, es un sabor único y muy especial. En México acostumbramos tomar diferentes bebidas, de preferencia calientes, en muchas y diferentes presentaciones. Sin duda alguna, el otoño es una de las mejores estaciones del año para tomar fotografías, para guardar un bonito recuerdo con esos hermosos paisajes, en esos colores tan hermosos. Pero coméntanos cómo se vive en la ciudad, en el pueblo donde vives, en el país donde vives, cómo se vive el otoño, en dónde vives. Si es distinto a cómo lo vivimos en Puebla, México, o es similar. Queridos amigos, espero que este video les guste, que sea de su agrado, y los espero en el próximo video. Adiós.